pasa, exmaníacos? Hoy me enfrento a un reto que estaba deseando. Cuando llega el calor hay algo que es muy, muy típico. ¿Que los chicos se enamoran? Sí. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. No, son los helados. Aunque hay gente que también se los come en invierno. Pero eso no viene al caso. La pregunta es, ¿puede estar una persona comiendo helado durante 24 horas? Pues solo hay una manera de averiguarlo y es experimentando. ¡Dentro vídeo! Pues ya hemos aparcado, ya estamos preparados para ir al supermercado y comprar un montón de heladitos. Natalia, yo quiero este carrito. ¿No podemos usar ese? No, mejor uno grande. Ya hemos llegado a la sección de helados y es que hay un montón de variedades, pero no quiero comprar los típicos, Natalia, no. Si no, tu vídeo va a ser muy aburrido. Vamos a buscar algunos que sean curiosos, curiosos. Madre mía, Maiden, esto es el paraíso. Y ojo, que ya le ha llamado la atención este que es... de galleta, pero también estoy viendo que tiene como de cheesecake, ¿no? Y tiene anacardos. Anacardos. Anacardos, lo pone ahí. Pero, o sea, ahí pondrá anacardos, Natalia. Pero si miro aquí, estos son avellanas, no anacardos. ¿Seguro? Vamos a ver, estos son avellanas. Sí, es verdad. Uy, ¿y este rosita? Ese es precioso, Maiden. ¿Lo cojo? Yo creo que sí, que ese te va a gustar mucho. Venga, dale. Esto es de pistacho, flipas, Natalia, de pistachos. ¡Qué buena pinta! Lo que pasa que veo un pequeñito problema. ¿Cuál? Y es el hecho de que, claro, todos los helados vienen en cajas de mínimo 4 o 6. Ya, ¿y qué hacemos? A mí lo que me gustaría es un poquito de variedad. A mí también. Porque si no, nos vamos a juntar en casa con cientos de helados. Por cierto, mira, de Kit Kat y de Milka. ¿Y este Maiden? Y de Lacasitos. Un donut hecho helado. Mochis congelados. Maxibon de Jungli. ¡Y los frigopiés! Estos son de toda la vida, de cuando nosotros éramos chiquititos. Lo que pasa que antes, ojo, antes eso tenía un agujero en el centro. ¿Por qué le quitaron el agujero? ¿Un agujero? Yo un agujero no lo he visto nunca. Que sí, Natalia, ¿no te acuerdas que siempre tenían un agujero? No. Que sí, que sí. Tú que eres más antiguo que yo. Estas tarrinas son una locura. De donetes y de donuts. Hacía muchísimo tiempo que no me pasaba por la sección de helados, pero estoy viendo que hay todo tipo, ¿no? Bueno, y Häagen-Dazs por aquí, de un montón de sabores. ¡Hola! De galletas Lotus. Uy, uy, uy. Esto sí que me teletransporta a mi infancia, cuando hacíamos reuniones familiares y teníamos la barra de helado y poníamos las galletas de estas así de barquillo, cuadradas, y comíamos este tipo de postres. En plan sándwich, ¿no? Sí. A ver, nos hemos salido del supermercado porque es que hemos visto que entre tarrinas y packs se nos iba de las manos. Nos arruinábamos. Íbamos a tener ahí kilos y kilos y kilos y nos íbamos a dejar cientos de euros. Por eso hemos dicho, oye, en las típicas tiendas estas de alimentación que hay en cada esquina suelen tener un montón de carteles con variedades infinitas de helados, de polos, de estos típicos de paleta o de cono. ¿Por qué no mejor ir ahí y comprar todos? Todos tampoco, Maiden. ¡Todos! No. ¡Todos! No, todos no. Todos sí, te los vas a comer. Puede haber como 50, Maiden, no voy a comprar 50 helados. ¡50 helados! ¡Te los compras todos! No. Bien, pues ya estamos en una tienda de alimentación, Natalia, y esto creo que tiene que ir en tu vídeo, ¿eh? Pero esto no es un helado. ¿Cómo que no? Y ya estoy viendo de todo. Mira, helado de barritas de Mars. ¡Qué rico! Mirad al final todo lo que hemos comprado. Fijaos. ¡Madre mía, qué locura! Si es que no sale de la bolsa. El dependiente se ha quedado loquísimo, ha dicho, pero bueno, Natalia, que se te caen. Se me caen. Ha dicho, pero ¿a dónde vais con tantos? O sea, vamos a hacer un recuento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 helados. 18 helados. Estamos loquísimos, Natalia. O sea, hay unas cosas muy raras. Yo no quiero haceros spoilers porque aquí la encargada de hacerlo es... ¡Natalia! ¿Y qué spoiler quieres que haga? Pues, no sé, comentar un helado que vas a tomar en la cena o cosas así. No sé, pero vamos a ver. Si hemos comprado 18 helados y hay 3 comidas en el día, toca a 6 helados por comida, Maiden. ¡6 helados! Es una locura esto, nos hemos pasado, ¿no? Ya, quizás un poco sí, pero vamos a hacer primero la miniatura y ahora empezamos con el desayuno, ¿eh? Aguanta un poco los rugidos de esta tripa. Ya la hemos preparado y así colocado es aún más impresionante. Pero, como tú bien has dicho, tienes que seleccionar 6 helados para el desayuno. Y
así guardar el resto en la nevera, ya que no queremos que se descongele y que luego cuando lo comas, pues esté hecho un... ¿cómo decirlo? Una plasta. Y hablando de descongelarse, hay uno que está ya casi como una plasta. Este de aquí, Maidencito, el frigopié, mira, tócalo. Es verdad, está muy blandito. Así que voy a empezar por este. No, pero espérate, o sea, no empieces. ¿Por qué? Porque se derrite el resto, selecciona 6 para desayunar. Ah, vale, venga, pues. Claro, o sea, te lo estoy diciendo, Natalia. Por un pie. Vale, empezamos por los pies. Luego un poquito de fruta, una sandía. Vale. Algo de chocolate. Chocolate, tienes varios. Mars. Venga. Un sándwich de nata, el básico de toda la vida. Este es el classic. Y te quedan dos, te quedan dos. El Maximum Jugli me lo quiero dejar para la comida, porque tengo muchísimas ganas de probarlo. Así que... ¡Ay! El lápiz. Es verdad que es de ositos de gominola, de hecho tiene ositos ahí metidos. ¿Y me queda uno? Sí. Pues un cono, el Snickers. Perfecto, pues Natalia, voy a guardar el resto. El resto de helados a salvo. Iron, de hecho, está ahí vigilándolos para que nadie se acerque a quitárselos a Natalia. Está como una esfinge. Aquel que pase, que ose entrar a la cocina, tiene que superar un acertijo terrible. Si no, pues le va a chupar la cara. Bien. Así que Natalia, ya que ha sacado el tema de los pies, empieza por probar eso de ahí. Que sigo diciendo que cuando yo era pequeño, eso tenía un agujero en el cerebro. Dentro. Que nunca lo ha tenido Maidencito. ¿No te acuerdas del meme de hace 15 años? De que... Sí, espérate, te lo digo. Ah, vale, sí, puede ser. Ah, claro, ahora sí, ¿no? Ahora con el meme me acuerdo. a ver. Uy, ¿cómo está esto? Madre mía, se va a romper. Bueno. Mira, tiene juanetes. Un pie, lo que se dice un pie no es. Tiene aquí un par de deditos, pero el resto están muy juntos. Pero bueno. Tengo alergia. A los pies. Oye, pues tiene buena pinta. Oye, pero mira, se dobla, ¿lo ves? No lo noto. Bueno, a lo mejor es que, claro, estar muy derretido, se empieza ya a derretir y a escurrir. Madre mía, me huele a infancia, Maidencito. A ver. Huele como a fresa. No. Uy. Muerde el dedo gordo del pie, muérdeselo. ¡Hala! Súper bueno, es como lo recordaba. ¿Sí? Es increíble. Yo es que ahora mismo no recuerdo cuál es el sabor del frigopié. O sea, no. Yo tampoco lo recordaba hasta que lo he probado. Es que el cerebro humano es especialmente eficiente a la hora de recordar experiencias y vivencias a través de sabores y de olores. De hecho, tenemos un olfato increíble. Por mucho que nos pensemos que los perros tienen uno maravilloso, nosotros también. También. Next. Ahora me apetece algo de chocolate. Así que yo creo que esto de aquí, ¿no? El Mars. ¿Y simplemente es la barrita, pero congelada? ¿O cómo funciona esto? Hombre, será más bien una especie de helado barrita, ¿no? Helado barrita. Sí. Yo creo que nunca lo he probado o no lo consigo recordar. Yo no recuerdo haber probado una barrita de Mars, la verdad. No sé cómo saben. Como podemos ver, pues parece una bastante normal, ¿no? Huele a chocolate con leche, normal y corriente. Y vamos a probarla. ¿O la parto? Pártela. Quiero ver el interior, a ver si tiene el maní o los cacahuates. Madre mía. Claro. Están un poco blandos, ¿no? Un poquito. Es que hace bastante calor. Bueno. Le has quitado el... el caparazón. Tiene por ahí como caramelo. Y lo de dentro no sé qué será, a ver. Chocolate, está bueno. Sí, pero si no le has dado ningún bocado, Natalia, la ha chupado. ¿Tú cómo comes los helados? O sea, esto es a bocado. Se come chupando. Natalia, dale un bocado. Este es de darle un bocado. Vamos a ver, o sea, ¿qué pretendías degustar dándole un poquito con los labios a la parte de fuera del chocolate, Natalia? Es que me gusta chupar primero. Vamos a ver, ¿tú te comes un sándwich de nata chupándolo? Sí. ¿Qué dices? ¿Esto se come a bocados? Se chupa primero los bordes y luego ya le vas mordiendo. Natalia, eres un poquito rara, ¿eh? No. Natalia. Poned en los comentarios quién se come un helado chupando y quién se lo come mordiendo. Vamos a ver, Natalia, esto de aquí se come mordiendo y tú lo estás chupando. No, está. Estás mal, si estás lo chupas, mal. Te dura más. Pero. No. Es verdad, Maide, si Natalia, chupas, lo conduras más. Eso está hecho para que tenga los tres sabores juntos. Eso también es verdad, pero bueno, si pruebas por separado y luego junto, pues más variedad. No, porque ya has visto que has chupado solo lo que es el chocolate y has dicho, pues solo es chocolate con leche. Porque lo estaba definiendo. En fin, vamos, anda. ¿Qué más quieres probar? No sé, ¿cuál me recomiendas? Pues venga, vamos a verte degustar el sándwich de nata. Venga, vamos a por ello. ¡Uy, mira! ¡Qué cookie, eh! ¡Súper mono! Mira, verás cómo se hace. ¿Ves esto de aquí que está un poco derretido? Sí. Pues le das un lametazo
bicicleta. Sí, bueno, a ver, eso te lo compro. Pero este helado se come a bocados. O sea, y este de aquí también. Y el chococlat que tenías por allí también se come a bocados. Que no, se chupa primero, pero bueno. Que los helados se muerden, no se chupan. Voy a darle un bocado pesado. ¿Un bocado pesado? La galleta, qué rica. Está buenísimo, la nata, ni te cuento. Pues fíjate que yo nunca he sido muy fan de este tipo de helados. A ver, yo prefiero siempre otros, pero aún así este está muy bien. Ahora, ¿cuál, mayorcito? Me quedan tres. Pues me llama la atención este de Snickers, Natalia. Sí, ¿verdad, no? La fruta para el postre. Sí, vamos a ver. La galleta, el barquillo de los helados, ¿también lo chupas o lo muerdes? Pues hombre, eso no se chupa, Mayre, eso qué gracia tiene chuparlo. Ninguna. Pues como el resto de helados. Vosotros fijaos, el otro día estábamos comiendo gelatina y la gelatina la muerde. La gelatina la muerdo, claro, para que dure más también. Pero vamos a ver cómo... La comida dure más. O sea, estábamos los dos aquí comiendo gelatina y de repente escucho castañear y digo, Natalia, ¿qué haces? De nada. Digo, pero ¿estás mordiendo la gelatina? Y dices, sí. Yo, madre mía. Qué bien huele a cacahuetes. Son cacahuetes, ¿verdad? Pues no tengo ni idea. Yo creo que sí. Voy a probarlo. Sí, cruje, sí. Sabe a Snickers, pero 100%, ¿eh? ¿Sí? Te lo juro. Lleva toda la esencia. Fíjate que así a primera vista parece como un simple helado normal y corriente. Pero sí. ¡Hola, hola! Sí, sí, sí. Me acaba de llegar ahora mismo. Me acaba de abofetear en la nariz. El olor. Sí, el olor sobre todo como de cacahuete. Oye, con caramelo. Está muy, muy bueno, ¿eh? Me ha gustado, me ha sorprendido. Sí, te veo la cara así de sorpresa. Iron, ¿qué haces? Está deambulando, es que a Iron no le gusta mucho cuando solemos grabar. Se pone triste, es como, ¡no! ¡Por favor! ¡Hacedme casito! ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué quieres? ¿Un helado quieres? ¿Esto no es para ti? ¿Eh? Está vigilando los helados. ¿Pero qué quieres? ¿Que te acaricie o qué? En fin, venga, vamos a por el de los ositos. ¿Y cuándo salen las gominolas del palo? ¿Cuando te hayas comido el resto del helado o cómo funciona? Pues supongo que sí. Aquí pone push up with Haribo. En plan, tendrás que ir... ¡Mira qué bonito! ¡Ah, vale! Ya sé lo que es, Natalia. Tienes que ir empujando hacia arriba, ¿no? No, hacia abajo. Si empujas hacia arriba te comes el cartón. No, empujas hacia arriba esto. ¡Ah, vale! Pues apóyalo contra la mesa y empuja hacia abajo. Mira, qué bien baja, ¿eh? ¡Uy, sí! ¡Ya sale la punta! Pues nada, a chuparla. Esa fresita tiene bastante buena pinta. ¡Oh, madre mía, eh! ¿Sí? ¡Saborazo a fresa! ¿Sí? Fíjate que... A mí me da la sensación de que iba a ser como un heladito como meh, normal y corriente, no nata con fresa. No, la fresa tiene un sabor especial, ¿eh? Es como una explosión en tu boca, increíble. Me ha encantado, ¿eh? Pues nada, zámpatela entera. Y es el momento del postre. El pirulo watermelon. Me hace gracia el nombre, Natalia. ¿Es de sandía? No. A ver, molaría muchísimo de verdad que tuviera forma de sandía, pero supiera a, yo qué sé, a... Una. Inserte fruta rara, que no se me ocurre ahora mismo ninguna. Ay, no sé si huele a sandía o a otra cosa. Mira, huélelo. A ver, espérate. Estoy viendo que las pepitas son de chocolate. Eso parece, sí. A ver, que lo huela. No me huele mucho a nada. Huele a algo, como a algo fresco, como si fuera fruta, pero no diría que es sandía. Pégale un bocado. ¿Ves? Sí, sabe a sandía, ¿eh? ¿Sí? Está súper fresquito, súper bueno, me encanta. Y prueba la parte de la corteza. A ver. A ver si eso sabe a la piel de la sandía o no. Sabe un poco como a menta. ¿A menta? A menta un pelín, sí. Oye, qué curioso, ¿no? Ese contraste de sabores. ¿Y las pepitas? Pues a chocolate, supongo. Sin más, ¿no? Sí, sin más. Está bueno. Simplemente de decoración. Oye, pues me ha gustado mucho este, ¿eh? En fin, voy a terminármelo y en unas horas seguimos con la comida. Bueno. Esta es la selección de la comida, Natalia. Ha llegado la hora de la comida, así que toca comer otra vez. ¿Por cuál empiezo, Maiden? ¿Por este de Frozen? Venga, sí, que a ti te encanta la película, ¿no? A mí sí, no sé por qué a ti, ¿no? Pues bueno, ¿sabes qué es lo que más me gusta de la peli? ¿Qué? La canción. La canción es lo mejor. Tanto en español como en inglés. Obra de arte. Cántala. No, a ver, no quiero que llueva. Sí, Natalia, mirad la cara de sorpresa que ha puesto. Sí, es azul. Es azul y esto, la galleta, es rosa. ¡Hola, qué guapa! Eso no lo había visto, ¿eh? No. Quítalo bien porque no se ha visto del todo lo azulito que está. ¡Qué chulo, eh! ¡Oye, se parecen las torres del castillo! El reino congelado. ¿Y a qué sabrá? Oler huele como a nata, normal y corriente. Sí, tiene pinta de que es simplemente nata, ¿no? ¿Qué? A mí me sabe nata. A mí me sabe nata. ¿Y prueba la galleta?
Ahí está el bocadito. ¿Y qué? ¿Está buena? Está buena, pero sin más. O sea, la galleta. Un helado normal y corriente, ¿no? Sí, con colorante, pero bueno. O sea, es bonito, pero está sin más. Me falta chocolate por aquí arriba. Uy, es verdad, sí, como los típicos trozos de almendra que le suelen poner a los conos. Sí, eso me falta. ¡Ahora! ¿Cuál? Maiden, no puedo resistirme más. ¿Sabes cuál voy a probar? ¿Cuál? ¿Este? No. ¿Este? No. ¿Este? El Maximón Jungling. Pero, Yankee, como se diga. ¿En serio te llama más la atención eso que no unas gominolas de helado? O sea, ¿cómo han hecho esto? A mí me intriga. Es que esta me recuerda a Frigopie, no sean iguales, ¿no? Pues no lo sé. Si lo abrieras, lo sabríamos. Pero como quiere probar antes ese. Nunca sé por qué helado se abre un Maximón. ¿Tú lo sabes? Pues por donde esté la galleta. Yo creo que es por aquí. A ver. ¡Oh! Sí. Has acertado. A ver, enséñanoslo. Enséñalo a cámara. ¡Tarán! Es grande, ¿eh? Vale, lo que podemos apreciar es que tiene una galleta bastante oscura, que tiene muy buena pinta, seguido de un helado de chocolate en esta parte, también recubierta de chocolate con almendras, y el interior se ve igual que la parte de abajo, ¿no? Todo con chocolate, así que vamos a probarlo. ¿Cómo cruje, no? Ha aparecido de anuncio, Natalia. ¿No serás tú una catadora para grabar el próximo anuncio de Maximón para que todo el mundo lo vea en sus pantallas? Soy modelo. Está muy bueno, ¿eh? A ver. Me recuerda muchísimo a la chocolatina. Qué raro. A ver la galleta. Eso lo muerde, ¿no? Claro. Este sí lo muerdes, no lo chupas. ¿Qué? ¿Cómo está la galleta? Está buena, pero no sabe a chocolatina. Es que entonces ya sería demasiado para tu boca, ¿no? Si todo sabe a chocolatina. No, sería la clara. Sí, pues es que ya lo que tú quieres hacer es poner una tableta de chocolate Jungly, chocolate y otra tableta encima. Y ya tienes tu helado. Sí, a mí eso me gustaría. Con eso me conformo. Ahora sí, Maiden, ahora sí. Voy a probar los frigochuches. A mí me intrigan un montón. Yo no sé por qué a ti, ¿no? A mí también, pero me intrigaba más la Jungly. Uy, mira. Me recuerda a los que había cuando yo era pequeño, los fantasmicos. Es verdad, son iguales. A ver, voy a coger este. Este es como de refresco de cola, ¿no? Sí, es como de chocolate, parece. Huele a gominola de refresco de cola. A ver, deja que lo huela. Te lo juro. ¡Hola! ¿Sí? Es verdad, o sea que no es de chocolate. Es tremendo, a ver. Es gominola blanda. ¿Qué dices? ¿En serio? Te lo juro que es como comer gominola. Está buenísimo. Es verdad, por ahí se puede apreciar. Y enséñanos los demás en cámara. A ver, tenemos uno rosita. ¡Ah! Ese es el de marshmallow. ¿Y si lo muerdes habrá un marshmallow dentro? A ver. Claro, si cada uno tiene su postre. Ah, no, es como un polo, ¿no? Se puede apreciar ahí que es como un polo. Sabe a marshmallow, ¿eh? Muy poquito, pero sabe. Entonces diríamos que está mejor el de cola. Hombre, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y también hay otro más. Está este de aquí, que no sé de qué es. ¿De regaliz? A ver, ¿de regaliz tú crees? Yo creo que sí, que puede ser de regaliz. Porque otra cosa con esa forma, no sabría decir a qué. Pues sí, es de regaliz. Muy bien, Mairencito, ¿eh? Qué crack. Ahora vamos con esto de aquí. ¿Tú cómo lo llamas? Flash. Claro, o cortalabios. Cortalabios también, ¿eh? Sí, porque cuando te lo metes aquí en las comisuras se te solían hacer heridillas. Mira lo que pone, 50 años de historia. O sea, 50 años tiene esto de aquí. Madre mía, Natalia, pero eso estará caducado. Y tú, no, espérate, ¿cómo lo abres? Pues eso estaba pensando, a ver. Lo solía abrir con los dientes, pero no sé si iba a poder. A ver. Bueno. Ya se va a hacer ahí una heridita en la boca. Ha abierto un poquito. Sí, pero es que con eso no da para mucho. A ver. La verdad que, o sea, bien pensado, no están. Ya está, mira. Fácil. Bueno. ¿Me ha quedado plástico en el diente? No, te has quedado sin diente. Vaya. Molaría que se te haya saltado un cacho. A ver, ¿qué tal está esto? Qué fresquito. Sabe como a frambuesa, ¿no? Por el color. Intuyo. Está bueno, ¿eh? Me pasaba las... ¿Pero qué haces? ¿Qué hace? Me atraganto. No, te has eructado otra vez. Me pasaba las tardes comiéndome de estos. ¿Tú no? Sí. Además que te costaba, ¿qué? ¿5 céntimos o 10? No, 20 céntimos. No, pero eso luego cuando cambió. O sea, antes era 5 céntimos y luego 10 céntimos. Y luego 10 céntimos y luego 20. Es verdad. Pero merecía la pena. La verdad es que está muy bueno. Y ya solo te queda el postre. Eso te iba a decir, Maiden. Iba a hacer el chiste. Me lo has quitado de las manos. ¿Pero qué chiste? El chiste de vamos con el postre. Aunque todos son postres. Vale. No, claro, yo no lo había hecho por el chiste. Me gusta tu rapidez mental. Te gusta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a este de aquí que es de Milka. Pero no Milka de cheesecake, ni de caramelo salado, ni nada de eso. Es Milka de vainilla. No, es Milka de tableta de chocolate sin más. Sí, ¿no? Sí. Chocolate swirl, ¿qué significa swirl?
Ni idea, ¿no? No tengo ni idea, Natalia. O sea, a menudo la has ido a preguntar. Huele a Milka, confirmamos. ¿Cómo cruje? Bueno, bueno, si la ha partido entero, la ha partido entero y se la ha echado encima, te vas a manchar ese vestido amarillo. No sé, pero está buenísimo. ¿Sí? Sabor. O sea, está bueno chocolate de fuera, pero es que lo de dentro también está súper bueno. Mira. Claro, que tiene ahí un pedazo de churro de chocolate metido dentro. El swirl, el swirl. El swirl. A lo mejor era eso. Me atraganto, no sé por qué, ¿qué me pasa? Demasiado dulce, yo creo. Demasiado dulce. ¡Es la hora de cenar! ¿Y qué tenemos de menú por hoy? Pues tenemos, aparte de varios heladitos pequeños, tenemos un helado de tarrina de nube o marshmallow. Fíjate qué pinta, ¿eh? No sabría decir si esto tiene buena pinta o qué, Natalia. No me imagino un helado de nubes. O sea, no lo veo. Hombre, pues parecido al que hemos comido en la comida, ¿no? ¡Ojo! ¿Y qué tienes por aquí detrás? Pero Natalia, ¿qué te los escondes? El Toblerón, ¿eh? Hay que enseñarlos. Un super twister, un Oreo y uno de los favoritos de Maiden, el Chococlac. En fin, pues, ¿por cuál quieres empezar de todos estos? Por el Chococlac. Buena elección, señorita. Que no sabía que su nombre era este. ¿Por qué? No sé, nunca me lo había imaginado. Pero sí, o sea, hemos estado todo el día hablando del Chococlac. No. ¿Conmigo has hablado del Chococlac? Hasta ahora no. Sí, Natalia, a la hora de la comida hemos estado hablando de ello. ¿Ah, sí? Natalia, hemos estado hablando del Chococlac porque era muy similar. Ah, vale, sí, ahora sí me acuerdo. Vale, madre mía. Vale, memoria fatal, ¿eh? No sé, pero a mí este me encanta, voy a probarlo. O sea, ¿cómo te va a encantar, pero si no te acuerdas? Ni siquiera sabía su nombre. ¡Qué mentirosa! Pero, ¿cómo eres tan mentirosa? O sea, no te acuerdas de absolutamente nada del helado y dices, es de mis favoritos. Me acuerdo de todo menos del nombre. Sí, ya, sí. Me acuerdo de que por el centro tiene también chocolate y está súper, súper bueno. Sí, ¿y por dónde más tiene chocolate? Por el centro y por fuera, y en plan medio, no pepitas, pero virutitas. ¿A que sí? No. ¿Cómo que no? No. ¿Dónde más tiene? Aquí. ¿Muerde ahí? ¿Aquí? ¿Muerde ahí? Pues no. No tiene. Pues a lo mejor sería antiguamente. Pero tú te has conocido, te digo, que con un agujero, esto con chocolate. Pues, yo qué sé, me los han cambiado. Yo no me acuerdo del nombre, pero tú te acuerdas de helado. Después del chocolate, vamos con algo un poco más afrutado. ¿Podría probar el Super Twister? Podría probarlo, pero es que estoy deseando probar esto de aquí, chicos. El marshmallow en forma de helado, así que voy a abrir la tarrina, no sé cómo, con una mano y con mis uñas. Ahí está, madre mía, qué uñas más potentes. Ahí está. ¡Mira qué pinta! Oye, qué bonito el dibujo, ¿eh? ¡Oh, madre mía, cómo huele esto, chicos! Huele a ¿cómo se llama? Al cono este que lleva un montón de chucherías que te caen en los cumpleaños. Pues sabe a eso, o sea, huele a eso. Así que nada, voy a coger mi tenedor, que no sé por qué no había ninguna cuchara de cocina, y vamos a probarlo. Madre mía, qué olor, qué olor. Madre mía, Maiden, ¿cómo está esto? Está buenísimo. Oye, pero qué locura, a ver, voy a probar otra vez. Es que me sabe a nube, pero como algo más que nube. Porque una nube sabe un poquito, pero es que esto sabe como por 100. O sea, de locos, de verdad, de locos. Maiden, tienes que ver esto. Ya estoy aquí de nuevo. ¿Qué pasa, Natalia? Ahora, ¿qué toca, Maiden? Pues, no sé, ¿seguir comiendo? Toca chocolate. ¡Ah! Estoy cagando. Vale, pues tienes para elegir varios. ¿Cuál dirías, Oreo o Toblerone? Pues es que este de Oreo me llama la atención porque parece que está recubierto, ¿no? Por chocolate. Pues Toblerone. Venga, pues gracias. Gracias por no hacerme caso. Era una bromita. ¿Y sabrá Toblerone? ¿Tendrá también como esas cosas que tiene por dentro que se te pegan a los dientes? Hombre, debe tenerlas. Anda, mira, tiene forma también de Toblerone. A ver, así de triangulito. Eso se veía aquí. Ya, pero hasta que no lo he visto no... No te hacías a la idea, ¿verdad? Claro. Vamos a probarlo. Dale un bocadito. Uy, pero Natalia, en serio, ¿cómo haces para que te cruja tan bien? Un modelo. Ah, y el interior es de chocolate. A ver, espérate, que se enfoque. No enfoca, ahí está, el interior también es de chocolate. Sabe a Toblerone 100%, te lo juro. O sea, está muy muy bueno, ¿eh? Es como un Toblerone, pero fresquito. Me ha encantado, muy rico, muy rico. Y después del chocolate, toca la fruta. Así que vamos a probar el Super Twister. ¿Estás preparado, Maridencito? Pues no, porque creo que ese no lo he comido cuando era pequeño. Pues yo tampoco, creo que es básicamente agua, por lo que he leído. ¿Qué? ¿Sí? ¡Ah! Vale, ya sé lo que... Vale, sí que los he comido, Natalia. Vale, yo también, no me acordaba. Yo tampoco. Huele a zumo de naranja recién exprimido. Este de aquí, Natalia, sí te diría que no es tanto para morder, sino más para chupar. Claro, claro.
¿Qué haces? Oh, ¡qué rico! ¡Qué fresquito todo! ¡Qué cítrico! Está muy bueno, ¿eh? Es que este lo muerdes y te quedas sin dientes, ¿no? Último helado, chicos. Ya queda poquito. El Oreo Sandwich Stick, o Stick Sandwich, que se supone que es la Oreo en versión gigante y con un palito. Así que nada, vamos a probarlo. Estoy un poco ya, ¿cómo se dice? Empalagada. Es como demasiado dulce y más dulce y más dulce. Hay que hacer un 24 horas comiendo frutas y verduras, ¿eh? Es necesario. Así que nada, voy a abrirlo. Menos mal que todas se abren fácil, ¿eh? Si no. Y vamos a ver. ¡Oh, no! Lo he abierto por el lado que no era. ¡Qué torpe, de verdad! Aquí está. Fijaos qué chulo, ¿eh? Es como una piruleta, pero en versión gigante. Estoy aquí, Natalia, para ayudarte. ¿Qué pasa? Que voy a probar esto. Está delicatessen. Uy, pero qué raro, ¿eh? ¡Hala, hala! Oye, en serio, no me suele gustar cuando escucho comer a la gente, pero la verdad que el sonido de un helado al partirse es bastante relajante. ¿Podrías hacer un vídeo de ASMR con helados? Podría hacerlo. Seguro que hay vídeos con millones de visitas. Voy a buscarlo mientras sigues comiendo ahí tu helado. No sé, pero la galleta me encanta porque está blandita. En vez de estar crujiente, es como si estuviera mojada en leche y estuviera ya blanda. Entonces me encanta, la verdad. Está muy muy buena y el chocolate también está buenísimo. Es como una Oreo, pero mejora. ASMR helado, 19 millones de visitas, Natalia, 10 millones. ¿Qué me dices? 12 millones, Natalia. Pues hay que hacerlo, ¿eh? O sea, te quiero un vídeo a ti masticando helados. Me parece bien, ¿eh? Yo lo hago. Bueno, pues creo que podríamos decir que el reto ha sido superado, ¿no os parece? Poned abajo en los comentarios qué tal lo he hecho y sobre todo ponednos más ideas para hacer nuevos 24 horas. Por ejemplo, el que os he dicho antes, comiendo frutas y verduras, que tengo muchas ganas de hacerlo. Suscríbete si aún no has hecho este botón que te dejamos por aquí y activa las notificaciones y la campanita. Pásate por el resto de 24 horas que dejamos por la pantalla si te aburres en casa. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Mua!